Sí. Los dejo. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, quienes siempre se encuentran abriendo puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado grave, haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros no es fácil de vivir. Sin embargo, tenemos como ejemplo a Cristo, que cargó con nuestros pecados. Todos estamos llamados a beber del cáliz de este sufrimiento, entregándonos al servicio de los demás. En la Eucaristía, en que renovamos la pasión, muerte y resurrección de Cristo, Dios nos da la fuerza que necesitamos para seguir a Jesús, para servir a los demás. La Santa Misa será presidida por nuestro párroco, Monseñor Wilfredo Peña. Por favor, pónganse de pie para recibirle junto a los ministros
que participarán de esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres el camino que nos lleva al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos muestras constantemente en nuestra vida tu amor y tu misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste a servir y no a ser servido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero por Jesucristo nuestro Señor. La primera lectura está tomada del profeta Isaías. Escucharemos ahora el cuarto cántico del siervo de Yahvé, visto por el profeta Isaías. El siervo de Dios cargará sobre sus hombros todos nuestros pecados, entregará su vida como expiación. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano.
por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos, ¿quién le teme? Esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Esta lectura nos describe la figura de Jesús. Él pudo compadecerse de nuestras miserias y debilidades, porque sabe por experiencia propia lo que es obedecer, y ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio es según San Marcos. Jesús le explica a los apóstoles
que el camino que lleva a la gloria es el camino del servicio hasta dar la vida, si es necesario. Marcos utiliza para ello dos imágenes, el cáliz y el bautismo, para indicar, sin lugar a duda, la superación de dificultades, incluso la muerte. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. Ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestros, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Él le dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Conceda que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, que está en tu gloria. Jesús le replicó: No sabe lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús le dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes están reservados. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, que quiera ser grande entre ustedes, sea su servidor, y que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida para la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yeah.
En este 29º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta todo este conjunto de lecturas. La primera tomada del libro de Isaías, la segunda de la carta a los Hebreos, y finalmente este acontecimiento, este evento, que lo narra Marcos y lo pone en boca de Juan Santiago. Mateo lo va a relatar, pero Mateo, según él, no fueron ellos, sino fue su mamá la que intercede por ellos. El orden de los factores no altera el producto. Lo importante es todo el contexto de esta conversación, que es una conversación, un diálogo entre Cristo, Juan, Santiago y después todos los apóstoles. Lo que me da mucha pena es que no hayan puesto la parte que precede este texto. Y les invito a que vayan a sus Biblias, ahí está el texto, y lean el párrafo anterior. Todo esto comienza porque estamos a unos meses, yo diría que más que meses, a unas semanas que a Cristo lo arresten y lo ajusticien. Y yo digo que esta fue una conversación que Cristo llevaba con ellos, una catarsis. Es un momento de eso que uno tiene en la vida, donde uno supuestamente está en compañía de amigos, de gente querida, gente que uno tiene confianza, y uno se vacía, ¿no? Y más, ¿quién más que ellos que hacía 3 años que vivían con Cristo? Acuérdense, y yo lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, porque muchas veces acontecimientos, eventos, palabras que Cristo dice, las dice en un contexto totalmente foráneo a nuestra cultura occidental. Y cuando nosotros oímos hablar discípulo, sí, el discípulo de fulano, el discípulo, pero es una cosa que no es como vivencial. En el tiempo de Cristo todavía existe en el mundo musulmán y en el mundo judío ortodoxo, es decir, los que son los fundamentalistas, y uno lo ve, o sea, uno se muda con el maestro, con el rabino o con el imán. Si es musulmán o es judío, usted se muda con él. O sea, por eso a veces tienen esposas y hacen como una comuna. Tú duermes y tú caminas con él. O sea, tú vas como absorbiendo la personalidad de él. Yo estuve, cuando estuve en, fue en Turquía o en Egipto, creo que fue Turquía, una secta dentro del mundo musulmán. Ellos tienen como, es como un monasterio, pero no es un monasterio. Y ahí es inmenso. Ahí está la tumba de este profeta. ¿Cómo que se llaman ellos? Ahorita me viene. Es muy impresionante porque ellos entran como en un trance. Los que son profesos, los que ya están allí, que son discípulos de este maestro. Está la tumba, uno puede visitarla como turista, con mucho respeto, porque allí todo tiene que ser, pero las mujeres no pueden ir con faldas cortas, ni en bermuda los hombres, que ponerse como una especie de falda, unisex, un silencio, uno pasa por ahí. Y estas personas, los que son allí, tú los ves ellos estudiando, todos están estudiando el Corán, ¿no? Y ellos tienen una ceremonia. Yo fui con un grupito de gente porque no está dentro del paquete de viaje, sino que te lo ofrece, y nos lo ofrecieron, era ir como a una especie de, no es culto, como un momento de misticismo, de un acto místico, y ellos todos, ¿cómo que se llaman los, Dios mío, cómo se llaman? Ellos visten, ellos tienen como un sombrero que es como un cono, yo tengo una figura de bronce en casa muy bonita, entonces ellos tienen, es como una chaquetita blanca. Los hombres ya tienen una falda, pero una falda acampanada inmensa, todo es blanco y negro. Entonces, ellos tocan unos instrumentos que es como una lira, un arpa, unos tamborines, muy bonita música, y ellos comienzan a danzar. Yo no sé cómo no se marean, porque es, imagínense una persona que lo que hace es esto. Así estamos hablando de 1 hora, 2 horas. Entonces ellos, pero ellos lo hacen así. Entonces ellos entran en un trance.
Está prohibido sacar fotografías. Y tú los ves, ellos entran en un trance, es una cosa impresionante. Eso es una secta dentro del mundo musulmán. Y ellos viven solamente para seguir las enseñanzas del maestro. Y estas personas viven, o sea, la enseñanza. Ve, esto en el occidente no existe, ni en el seminario. Por eso en el seminario cogíamos teología. Pero vivir con alguien, eso es totalmente del Medio Oriente. Y existe también el mundo judío. Por eso Cristo, cuando viene caminando con ellos, se siente muy, muy en confianza para hacer esta catarsis, este vacío, ¿no? Él está hablándoles a ellos. Yo digo que en esta conversación, si uno la lee, la escritura hay que leerlas y volverlas a leer y rumiarla y imaginarse un poco. Y yo digo que en esta conversación hay un poco de miedo. Un poco de miedo, un poco de angustia, un poco de nostalgia, porque sabe que esto ya está para terminarse. Y es impresionante que esta gente no lo escucharon. Ellos están en otra frecuencia totalmente, es impresionante. O sea, imagínate tú que este hombre, y por eso le digo que el párrafo es tan importante, porque es una conversación que él tiene y es muy descriptivo Cristo en esa. Dice, yo ahora voy a subir a Jerusalén y me van a entregar y me van a golpear y me van a escupir. O sea, se lo dice, pero no es que voy a entrar en la pasión. No. Me van a escupir, me van a golpear, me van a azotar, me van a entregar a los gentiles. O sea, se ve que es una angustia lo que este hombre tiene. ¿Y en qué están pensando ellos? En puestos. En puestos. Yo me imagino la desolación de Cristo. Porque dice, pero... Y claro, lo que están pidiendo no es cualquier cosa. O sea, aquí tenemos que también la parte histórica. Yo se lo he dicho a algunos. O sea, lo voy a repetir para los que no lo saben y para las personas que no se recuerdan. En el momento en que Cristo vive, no hay otra forma de gobierno que no sea la monarquía. Todavía la república y la democracia tuvo en Grecia, pero eso ya es algo del pasado. Son los reyes. Y cuando todavía usted va a los reinos, hay como 14 monarquías todavía en Europa. Y por muy parlamentaria que sea, el protocolo de las casas reales exige que el piso de arriba está el trono. Un escalón más abajo, a la derecha, por eso usted oye, derecha, izquierda, está el heredero al trono, mi hijo, casi siempre son varones, pero también algunos hembras, la persona, el heredero al trono va en un escalón abajo a la derecha. Y después de mí, mi otro hermano va en el tercer escalón a la izquierda. Significa que la secuencia... La dinastía sigue de mi papá a mí y de mí a mi hermano. O sea, ellos no están dejando lugar para más nadie. Por eso es que los otros se enchisman. O sea, oye, tú no dejaste aquí para... O sea, todo queda en ellos. Danos a que mi hermano, yo... Pero entonces, y claro, por eso es que ustedes aquí dicen que los otros se molestaron. Porque, ¿pero qué le pasa a esta gente? Cristo... Como siempre, que no va directo, lo que aprovecha para una vez más enseñarles. Miren, señores, esto no es cuestión de mandar. Esto no es cuestión de quién es más importante que nadie. Esto es cuestión de servicio. Entonces, por eso, en la narración de Mateo pone un niño dentro, frente. Aquí no está el niño. Pero lo importante de todo esto es en qué frecuencia están ellos. Y esto pues me trae a mí el tema de hoy que quisiera compartir con ustedes. A mí me preocupa mucho la situación, ¿verdad?, en que nosotros nos encontramos. Nosotros somos personas que hemos estrenado un nuevo siglo, estamos en el tercer milenio, hemos estrenado una nueva centuria, hemos estrenado un nuevo siglo, y es un siglo que ha pasado de una época industrial a una época cibernética, con todo lo que eso conlleva positivo, con todo lo que eso conlleva negativo. Y yo digo que es la época del celular. Ustedes saben que yo tengo mucho problema con los celulares.
no solamente porque siempre lo tengo perdido, que eso significa la poca interés que yo le tengo al celular. Yo entiendo que ha ayudado mucho y demás, pero sin darnos cuenta, y yo creo que aquí hay psicólogos y todo, aquí hay muchos, hoy en día todo el mundo estudia psicología, pero yo quisiera ver cuánta psicología emplean los psicólogos, pero bueno, eso es para otro día. Porque como todo hoy se psicoanaliza, ¿no? Pero creo que esto es muy sencillo. Nosotros nos condicionamos por el medio ambiente en que vivimos. ¿Y qué pasa? Que ese celular a nosotros nos ha vuelto muy individualistas. ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo del teléfono porque ahí está. Hace unos años, no mucho, unos años, el teléfono que era de dedo, no estoy hablando porque después vino el de tecla, pero el de dedo, era siempre había un teléfono en la cuadra, no todo el mundo tenía teléfono, entonces tenía que ir a casa de doña Conchita porque ella tenía teléfono y tenía que pedir, sí, cómo no, cuando usted necesite. Eso hacía que usted tuviera relaciones, interrelaciones, modales, generosidad. Tu casa era una casa abierta porque tenía que ir a tu casa y tú te enterabas de todo también. ¿Ves? Era un tiempo de chisme, de gente, pero había gente, había gente. Hoy no, hoy somos el celular y yo. Con todo lo que se puede ocultar en ese celular. En ese celular hay cosas horribles. Yo puedo hacer estallar una bomba en un lugar con mi celular. A ese nivel estamos. Entonces, ¿qué sucede? Que nos hemos ido individualizando de una manera muy grande, al punto de que es mi mundo y yo, yo y mi mundo. Los otros no existen, que es lo que se llama hoy la indiferencia. Que tú estuvieras afuera, a mí no me, ni fu ni fa, yo de ahí afuera no espero mucho, pero lo triste es que eso entró aquí, eso entró en la iglesia. Entró para quedarse, a no ser que Dios ponga su mano divina y un día haga un milagro y entonces saque de aquí algo que no tiene lugar aquí, que es la indiferencia. Y les voy a dar a hacer una descripción para que ustedes vean. Cosas muy sencillas para con las puestas se puede relacionar. A mí me llama mucho la atención cómo la gente ha podido como compartizar todo. O sea, este es mi grupo y si no es mi grupo, a mí no me importa. Aún mismo, de la parroquia, yo no hay en este momento un retiro o una misión que yo no vaya, que los coordinadores decían, padre, habla un poquito de los grupitos, de las cosas. No hay uno, no hay uno, todo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si es la renovación, no son los cursillistas, y si no son los cristianos, no son los intercesores, y si son los intercesores, no son los legionarios. Es como una, si son los jóvenes, no son los otros. O sea, es una cosa, es un estreñimiento mental. Que dice, pero ¿esto qué cosa es? El mundo que si a mí no me atañe, a mí no me importa. Yo le llamo la revolución del callo. ¿Cuándo yo sé que yo tengo un callo? ¿Cuándo me lo pisan? Porque si no hubieras ido al podiatra. Tú tienes un callo. Hasta que un día se así, se ¡ay! ¿Te enteraste qué? Que tenías un callo. Entonces hoy en día, a mí no me importa hasta que yo tenga que ver. Por ejemplo, a mí no me importa el cáncer. Hasta que yo tengo cáncer o lo tiene otro. Pero mientras tanto, es otra cosa. A mí no me importa el autismo hasta que mi nieto, mi sobrino, mi hijo tenga autismo. A mí no me importa el síndrome de Down. O sea, todo el mundo reacciona siempre y cuando le toca. Pero cuando le toque a otro que a mí no tiene que ver conmigo, a mí no me importa. Yo les pregunto, ¿eso es cristiano? Eso es del mundo. Que todo el mundo ataña. Pero nosotros somos metiche. Decía Benedicto XVI. Que el prójimo era toda aquella persona que necesita de mí y yo puedo ayudar. Eso significa que si hoy tú ves de una manera directa o indirecta, si a ti se te presenta algo o alguien, ya tú estás metido ahí. Ah, no, pero eso no es mi problema. En el momento que Dios te lo muestra, ya es tu problema. Y yo les voy a decir una cosa, y esto es una opinión mía.
yo considero pecado mortal la indiferencia. Quizás no está en el librito ese que tú tienes, que siempre habla de los malos pensamientos y de emborracharse, pero yo considero la indiferencia un pecado mortal. Quizás uno de los pecados mortales más mortales que haya. ¿Por qué? Porque va contra el mandamiento del amor al prójimo. Mira, hermano, nosotros esto lo hemos complicado mucho. Esto es muy sencillito. ¿De qué se trata esto? Mire, amarás a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Yo no sé por qué nosotros hemos complicado esto tanto. Ahí está la santidad. Ahí donde está el camino a Dios. Ahí donde está su identificación con lo divino, con el Señor, con el Cristo. Ahí donde está, porque Cristo no se complica. Cristo siempre está. Oye, esos momentos, lo que hay que leer la palabra bajo la acción del Espíritu. A mí hay momentos como, por ejemplo, cuando va caminando, que se muera la gente, todos los días se muere alguien. En el tiempo de Cristo y en el tiempo, todos los días nace un niño y se muere alguien. Y un día él va caminando y ve un funeral, y esa cosa que tiene, ¿no? Dice, ¿y eso qué? Ay, Señor, es un caso muy triste. ¿Qué pasó? Esa es una señora viuda que solamente tenía un hijo y se le murió. Él no conoce a la mujer, él no conoce al hijo. Para el cortejo fúnebre, dice, muchacho, levántate, lo resucita. Que nunca se habla de esa resurrección, ¿eh? Siempre es Lázaro y Lázaro, Cristo resucitó a otra gente. Ahí hay uno. Y él le van para el cementerio, mira si está muerto. Y me encanta, como dice Juan, que tomándolo de la mano, se lo entregó a su madre. Mira qué detalle. ¿Tiene ese detalle con él? O sea, tú hubieras dicho, bueno, otro muerto más, la gente se muere. Pero es que leyó en aquella mujer que no tenía más nadie. ¿Desde cuándo usted no lee a una persona para darse cuenta? Entre en otra vida que no es la suya. No. Yo estoy en mi mundo, mis estudios, mi trabajo, mis cosas. Y por eso ustedes ven que esto está trabado. Esto está trabado. El mundo está trabado. Y lo más triste, yo no sé a dónde vamos a ir. Ahí estaba sentada Margarita. A donde tú estás sentada, estaba sentada Iskra. Iskra es nicaragüense. Ahí estaba. Que por cierto, su hijo cumple 18 años. Me estaba hablando Iskra de que su papá vive de los tiroteos y las matazones en Nicaragua, como de aquí a Casa Raquel. Así que el papá se pasa la vida en el piso abajo de la cama. Y voy a decirle aquí, ¿a quién le importa un bledo eso? No sé si todo el mundo está para acá, no le importa. Hermano, ¿quién esta mañana pensó en Venezuela? No levante la mano para hacerlo. Aquí yo sé que hay gente santa, pero yo no estoy hablando de nadie. Eso es por allá. Pero eso es por allá hoy. Puede ser mañana aquí. Porque Venezuela está así, porque Venezuela cuando pasó, yo me acuerdo porque yo tengo amigos entrañables, yo quiero Venezuela, está en ese grupito de países con México, que yo tengo mi hermano del alma, Raúl Bacallao, que una vez estuvo aquí, vicario general de la diócesis de Los Teques en Venezuela. Y Raúl y yo somos amiguitos de 11 años, imagínate. Pero yo me acuerdo, yo hablaba con los hermanos venezolanos, me acuerdo de estar en el colegio de San José de Tarbes con la madre superiora en el patio central del colegio en un concierto con Marta Reyes. Y me acuerdo que la madre se sentó conmigo y me dijo, padre Willy, monseñor, sabe que la gente es muy monseñor. ¿Qué usted cree? Esto hace más de 15, 20 años. ¿Cómo usted ve a Venezuela? ¿Qué usted cree que esto? Entonces me habló, le dije, madre, agárrese porque lo que les viene encima no es de padre, señor mío. Pero padre, ustedes son cubanos. Y eso no va a pasar en Venezuela. Digo, madre, apriétese el cinturón,
que vienen momentos de turbulencia. No, yo no creo que aquí. Yo pregunto, Anselmo, ¿cuándo nosotros vamos a aprender? Más bruto que Canuto. Pero si esto está escrito en la historia. Cuando Adolfo Hitler entra en Polonia, Adolfo Hitler tenía un ejército de tralalá, no era nada. Que si Francia, Inglaterra, los países escandinavos, Estados Unidos, hubieran entrado y decirle, oye, hasta aquí, no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. Pero como ese no era mi problema, ¿cuándo fue que fue nuestro problema? Cuando hubieron más de 12 millones de muertos. Pero no aprendemos. Y no es allá afuera, está aquí adentro. ¿Cuándo va a ser tu problema esto? Cuando tu hijo tenga cáncer. Cuando la otra tenga síndrome Down. Cuando la otra queda preñada. Ese va a ser el día de tu problema. Hermano, esto está muy mal entonces. Cristiano, por su envolvimiento, por su compromiso, por hacer mío lo del otro, éramos el antídoto, el antibiótico para esto que está pasando. Pero nos intoxicaron con la misma enfermedad. Ese no es mi problema, yo hago el mínimo. Tú nada más que bailas, donde tú estás, no se ve más. Ese compartimiento, digo, Dios mío, ¿pero qué nos pasó? No, no, si yo hago esto, yo no hago aquello. Yo digo, ¿pero qué es esto? Si es mi grupo, no es el grupo tuyo. Aunque sea la misma iglesia, no, porque es el grupo de José. Y el grupo de José no es el grupo tuyo. ¿Y esto qué cosa es? Hermano, esto es diabólico. Porque el diablo es un agente de división, por eso gana. Divide y vencerás. Por eso el mundo está así. Estamos polarizados. Los que son de este, los que son del otro, los que son rojos, los que son azules, los que son verdes, los que son amarillos, los de Trump, los que odian a Trump. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Pero yo con ellos no tengo problema, porque yo siempre he sido así. Es aquí adentro. Ahorita estaba Irma, pero yo tengo testigo de todo. Hace unos años, hace como 7, 8 años, tengo yo 2 invitaciones. Y yo de pronto veo DC, ¿no? O sea, que es Washington, D.C. Y veo que las 2 parroquias que era como que me invitaran, un ejemplo, en noviembre, noviembre 6 y noviembre 30, en el mismo mes. Digo, ay, pero esto, los 2 son D.C. Y empiezo a averiguar, digo, Irma, estos son iglesias que están en la misma ciudad. Déjame llamar, yo con mi mente, llamo a una de ellas, que es la más católica, la más cristiana. La otra es un desastre. Y entonces le digo, mira, ven acá, chica, esta parroquia, oiga, dice, no, en la parroquia otra estamos a 10 cuadras. Digo, ¿y ustedes no pueden unirse? Porque es como ir a Washington, venir para 2 semanas después y volver otra vez. Digo, porque ustedes no se unen, así abaratan los costos. Entonces, bueno, padre, conmigo no hay problema. Hablé con fulana. Yo con mi mundo ajeno, llamo y le digo, mira, porque dice, no, porque este es un retiro de mi parroquia, no es la parroquia de ellos. No fui a ninguna de las dos. Digo, no, yo no voy a estas porquerías. Pues, porque es mi parroquia, o sea, mi parroquia no es la iglesia. Wow. Para 4 gatos, porque un grupito aquí, es eso, o sea, nos encerramos. Eso no es de Dios, es que eso no es de Dios. Es que tú puedes tener un grupo de budistas. Y si ustedes me dicen, mira, padre Willy, usted me puede, ¿por qué yo no voy con un budista? A ver, ¿qué usted está haciendo? ¿Están metiendo marihuana o tienen prostitución? ¿O están ayudando a gente, no sé, a los que no tienen casa? Pues chicos, vamos allí. No. Eso no es mi problema. Y yo digo, ¿pero qué pasó aquí? Al punto
de que nosotros hoy nos tiramos la puerta. Tú no te das cuenta que tú vienes caminando. Lo elemental, diría Chelo Holmes, my dear Watson, elemental. Es que si tú vienes delante de mí o yo vengo delante de ti y tú vienes detrás, aguantarte la puerta. No, 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 yo estoy apurado. O sea, y ese segundo, el otro día me tiraron un piropo precioso. Ya que aquí no me tiran piropos nunca, pues por lo menos por la calle, ¿no? Y venían dos señoras, eran como de 70 y pico de años, muy bonitas señoras, como Vivi, muy arregladitas, esa vieja guardia, ¿no? Ahora ni se pinta, pero ahora se tatúa, no se pinta. Entonces venían caminando y venían con dos bolsitas de Walmart, ¿no? Entonces ya venían hablando y eso. Entonces yo estoy como donde está mi osote, ya vienen por aquí, yo veo que ya vienen. No, no fue, bueno, fue una tienda que no tiene esas puertas, ¿no? Yo no me acuerdo cuál era, una de esas. Y yo venía, entonces yo veo que ellas vienen y entonces yo hago así y aguanto la puerta, un poquito. No es que viniera la manzana de allá. Entonces hago así, aguanto la puerta. Entonces ellas vienen las dos, me miran y se miran las dos, son vistas muy simpáticas, muy satonas. Y entonces le dice una... Y le dice una a la otra, tú ves fulana, que no se puede perder las esperanzas. Porque todavía hay hombres, ¿cómo fue que me dijo? Hombres gallardos y buen tipo que todavía le aguantan la puerta a una dama. Y yo, que no me quedo con nada, le dije, muchas gracias, señoras, y paso a la belleza puertorriqueña. Ellas me hicieron el día y yo se lo hice a ella también. Ahora yo le digo, señora, ¿cuánto cuesta eso? No cuesta nada. Ah, no, no, pero eso no, porque no tengo tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? Por eso usted no tiene tiempo. Un momentito. No. Y hemos hecho de esto una selva. Por culpa nuestra, porque nos da la gana, porque eso tomó un minuto. Un minuto que no cambia nada, pero yo no, porque nos hemos vuelto egoístas. Porque ese no es mi problema. Mentira. Lo que pasa es que a ti no te da la gana. Porque si a ti te gusta, tú sacas el tiempo y lo haces tu problema. Pero entonces, ¿cómo venimos a comulgar, hermano? Si el Cristo que nos va a dar se le da a todo el mundo. Fíjate, si la iglesia es. Que si aquí viene un pecador, una gente horrible, viene coliendo a whisky, empepado hasta la cabeza, y se me para aquí. Yo no le puedo negar la comunión. Mira dónde llega, porque la comunión es para todo el mundo. Yo puedo decirle, el otro está borracho. No, 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 yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Dios tendrá misericordia. Miren de dónde viene esto y cómo nosotros hemos hecho exclusión de gente. ¿Dónde esto se descarriló? Yo les puedo decir mi opinión dónde fue. Cuando nosotros nos olvidamos de qué se trataba la iglesia. La iglesia se trataba de hacer presente el amor de Dios. El que yo le tengo a Dios y que de la única manera que se lo puedo presentar y hacer visible a Dios es en el prójimo. ¿Pero qué pasa? Estamos dormidos, esa canción, dormidos, estamos dormidos y no me interesa. Y yo me tengo la obligación de decirles a ustedes hoy que cuidado porque ustedes se están jugando a la eternidad. Yo me meto en lo que a mí me ponen, yo trato, pero aquí hay gente, por ejemplo, aquí hay gente muy indiferente con la parroquia, hay gente que aquí no viene a nada, nada. Aquí hay una mujer que yo, fíjate, no le he dicho nada porque yo estoy bravo con ella. Yo estoy muy bravo con ella. Y me he guardado porque cuando yo estoy bravo, me sale la gallegada esa de los abuelos. Yo soy muy serio. O sea, porque si yo hablo, va a haber una catástrofe. Entonces yo hago así, yo entro, cuando ustedes ven a mi serio, el sentido de que no es el momento. Cuando yo haga así... que entro en el karma.
entonces me voy a aceptar y voy a decir lo que yo pienso. Pero una mujer que Dios, Dios mío, santísimo, ¿cómo no aprendió? Es que es bruta, porque Dios mío, con todo lo que esta mujer, ella no vino un solo día del retiro de la mujer, un día no vino, no vino nada, nada. Y no hay excusa, no hay excusa. Una mujer de casi 70 años que está ahora con un novio. Pero el momento va a llegar. Ha llegado, pero eso no significa que no va a llegar. A no ser que yo me muera. De todas las maneras, vengo del otro lado y hablo con ella. Aunque sea dándole el dedo gordo de pie. Digo, mío, pero ¿cómo es posible? No, 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 no. Dios mío, no aquí hay gente que no viera nada. Entonces el otro día me encuentro con una señora esa que uno le da ganas de asesinar, pero no podemos porque es cámara prójimo, ¿verdad? Me dice, mira, mira la conversación. Padre, ¿a usted le gustan los retiros? Digo, claro, me gustan mucho los retiros, yo voy a retirarse. No, 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 porque usted siempre no está, está, siempre usted está con sus embelecos de retiro para la parroquia. Le digo, mire, señora, ay, pero no, 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 pero no se tiren porque yo donde se cae el palo, el burro le estoy dando tres palos. Le digo, mire, señora, lo que pasa es que no todo el mundo es inmaduro como usted. Y no todo el mundo está estancado espiritualmente como usted está. Que como usted no vino a los retiros, por eso usted sigue cometiendo los mismos errores. Yo no hago embeleco, a mí la palabra no me gusta. Si pudiera lo sacaba del diccionario, porque yo ni creo en embeleco, ni soy embelequero. Yo lo que pasa es que soy una persona responsable, no solamente con mi fe, sino con la de ustedes, como usted no es con usted. Y con mi obligación le traigo cosas, porque aquí hay mucha gente que si yo no le traigo esto, no saben dónde están parados. Y yo reto a cualquiera de las mujeres que estén aquí presentes, que vinieron al retiro, y díganme si usted no aprendió nada. Lo que pasa es que aquí hay gente que no viene a nada, entonces por eso están estancados y por eso usted no progresa. Porque mientras más usted conozca de Dios, más le puede servir mejor. Pero no. Entonces empezamos a justificar lo que no te. Por eso es que está la pobreza espiritual. Por eso, y hay gente que no le gusta. Yo lo siento mucho, hermanito. Yo no puedo derrarle las píldoras a ustedes porque es que eso no está bien. A mí me gusta mucho esa parroquia donde hablan de las cosas místicas. ¿Qué mística? Si usted no sabe ni lo que significa la palabra mística. Lo que no queremos es que nos confronte, porque cuando nos confrontan tenemos que hacer cambios y no queremos hacer cambios para bien. Hemos hecho muchos cambios para mal y aprendemos todo muchas veces lo que no tenemos que aprender. Pero ¿por qué no podemos aprender del bien, más de Dios, más crecimiento espiritual? No aquí, no, entonces no vienen a la. Aquí tuvimos la semana de la mujer, como les dije, que me diga una mujer aquí que no aprendió nada. Señores, por favor, hasta vestirse. No me diga que usted no aprendió nada de Fátima. Y les voy a decir algo para que ustedes entiendan. Yo no tenía que aprender nada esa semana porque yo no soy mujer. En el retiro de Fátima, todo lo que él le dijo, yo lo sabía porque él es mi amigo. Y como me lo dijo a mí, yo quería que ustedes lo supieran. Si yo hubiera sido otro, a mí qué me importa, que les parte un rayo, a que ustedes le compren un libro. No, yo quería que lo que yo sabía lo supieran ustedes. Ahora viene lo de las muertes. La gente tiene un lío con esto. No, levante la mano aquí el que no se va a morir. Ahora, eso no se discute. Ahora, ¿cómo te preparas para lo que es inevitable? Porque usted se muere como usted vive. Y tú responsablemente, José, aunque eres un hombre joven, tienes que tener un testamento. Eso es un padre responsable. Ay, pero no, me está llamando a la muerte. No, te estoy diciendo que la muerte está con nosotros. Y hay que prepararse. Y preparar a la familia. Por eso le estoy trayendo esto aquí. En Beleco. No, hombre, no. Pero ahí tienen, ¿ves? ¿Por qué? Porque es esa indiferencia a todo. Yo no me tengo que meter en esto. Yo no tengo que meter en esto. Yo no tengo que estar yendo a Estados Unidos a dar retiros allá. Pero nuestra gente hispana se está muriendo de hambre espiritual. Que aquí hay gente que ha estado por allá. ¿Cómo es la iglesia allá, mamita?
Sí. Pero si es que yo, mi familia vive allí, señores, como dice mi hermana. Ay, mi hermano, esto no es Santa Bernardita. Pero ustedes creen, pero eso es una cosa, esto no va a durar tiempo, Giovanna, no. Esto se acaba, yo me voy. Todos nos vamos. Pero es que, y yo no me tengo que meter, pero ¿cómo yo voy a decir que yo los amo a ustedes si yo no me preocupo por la calidad de vida de ustedes? Ah, que a mí no me gusta lo que usted me dice. A mí mi mamá y mi papá me dijeron muchas cosas que yo no me gustaba, pero era necesario, porque si no, no hubiera sido el hombre que soy. Pero no, ustedes tienen mucha culpa en sus hijos porque ustedes han claudicado su autoridad. Ay, porque es que no le gusta lo que yo le tengo, que lo que digo. Pero se lo tengo que decir. Porque miren cómo estamos. Ah, no, yo no me voy a meter en eso. ¿Por qué tú te vas a meter en eso? No, porque yo no quiero problemas. Pero si ya estamos en el problema, hijito. ¿O ustedes no creen que el mundo tiene un gran problema? No, pero como aquí todo el mundo se lavó las manos y ahora resulta, entonces vienen con esa verborrea de allá afuera. No, 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 porque hay que ser políticamente correcto. Y es su privacidad. No se sabe limpiar el fondillo, qué privacidad. Yo no entro en el cuarto de mi hijo porque se, hay que respetar. Ve acá y si tiene una bolsita de cocaína y si tiene condones debajo de los calzoncillos. Y si tiene un pitillo de marihuana, lo que tiene es que entrar en el cuarto y que no se dé cuenta que entriste. Pero no, porque no queremos ensuciarnos las manos. Y el cristiano se ensucia las manos. ¿Sabe por qué? Porque se mete en el fango de la vida para ensuciarse las manos y después lavarse las suyas y también las del prójimo. Ese es el problema. Y hoy, miren las escrituras. Este hombre sacándose las entrañas y esta gente pensando en su bobería, en su mundillo, que los tiene que volver a situar y decirle, oigan, esto no es cuestión de mandadera y de goza de gobierno. Aquel que quiere servir aquí tiene que ser el último. Pero parece que esto, entonces todo el mundo, entonces yo voy a misa, ¿a qué tú vienes? A cumplir con Dios. Cada vez que a mí me dicen eso, yo me da, es como si me dieran una patada. ¿Tú crees que cumplir con quién? Hombre, no sea ridículo, por amor de Dios. Usted no viene aquí a cumplir con Dios. Usted viene aquí a escuchar a Dios y a comerse a Dios para hacerlo presente en el mundo. ¿Qué cumplir y qué niño muerto? Por eso es que no nos queremos sentar con nadie. Pues yo no, si yo pudiera, bueno, pues hermano, si no me están pidiendo que los confiese por teléfono, y que yo no voy a misa porque yo la veo por el canal 13. ¿Pero qué es esto? Si pudieran tener un cura metido en la casa para que le celebrara la misa para no tener que salir. ¿Pero qué iglesia a la que usted, quién le dio el catecismo a usted? Esto es una iglesia donde todos somos familia. Y tus alegrías y tus penas y tus enfermedades son las mías, Lili, las mías son tuyas. Si no podemos tener ese intercambio, no somos cristianos, hermano. Usted no se lave a las manos de la gente. Nosotros nos metemos en el corazón del mundo para que ese corazón se convierta a Cristo. Para que el mundo entienda que hay otro modo de vivir. Ahí está. Estaba hasta ahí. Y hay dos maneras. Yo estoy en mi. Y tú me estás sacando las entrañas de tu vida. Ay, bueno, Lili, ese es tu problema. Entonces, miren qué bonito va a quedar. Miren qué lindo va a quedar. Mira cómo. No te preocupes, yo voy a rezar por ti. Y se van a dormir. Se van a comer uno de esos tostones que tú me has prometido que yo nunca he comido. ¿Entiendes? Ven acá, a Dios rogando. No, mire, yo voy a rezar por ti, que yo puedo hacer por ti.
tan sencillo, hermano, como esto. Le voy a decir, mire, sencillo. Yo me estoy dando cuenta, tú trabajas en la misma oficina, o sea que todo el mundo ahora trabaja y todo el mundo al lado del otro. Yo me estoy dando cuenta de que tú llevas como 3 semanas que tú traes una loncherita con un poquito de tuna y un tomate. Y yo no veo que tú estás haciendo dieta. Y vuelvo otra vez con la tuna y el tomate. Y yo vengo, porque este es mi papá, mi abuelo, lo que fuera, y me da una lonchera, arroz, habichuelas y tomate, y tostones, y un bistec, una cosa. Y después un 3 leches y una cosa rara. Y yo abro a mi lonchera y tú al ladito mío que mira así de rebojo. Y yo... Y que yo no haya tenido la visión periférica de decirle otra vez la tuna y el tomate. Tan sencillo como esto, fíjate. Mira, mi abuelo es muy exagerado. Y no se da cuenta que yo cada día, mira, no, ya la correa ni me cierra. Yo no quiero botar comida porque no estamos pensando. ¿Por qué tú no me ayudas un poquito para que tú puedas no botar comida? Miren qué suavecito. No se sienta mal ella, no boto comida. ¿Por qué tú no lo haces? ¿Sabes por qué no lo hago? A ver, Anselmo, ¿dónde está Anselmo? ¿Cuál es la frase que yo voy a decir? Ese no es. Ese no es mi problema. ¿Y dónde está? Bienaventurado porque tenía hambre. ¿Y qué? ¿Dónde quedó eso? Porque eso es esto. Eso es esto. Pero para eso hay que tener sensibilidad. Y la persona indiferente ni se entera. No ve que eso no es mi problema. ¿Dónde está usted? Porque ahí está. ¿Qué diría Cantifla? Ahí está el detalle. Y usted sabe, usted quiere saber dónde usted está. Cuando alguien dice algo, a usted le duele. Pero yo tengo a Venezuela por acá, tengo a Colombia por acá. ¿No ve que yo acabo de venir de Colombia hace poquito? Y yo vi tanto venezolano en las calles vendiendo arepa, vendiendo la prostitución. Yo no sé lo que va a pasar. Tiene que pasar algo. Yo no sé cómo. O sea, se estima que más de 1 millón de personas salidas de Venezuela. No puede, ya Colombia no aguanta más. Estando yo ahí en Bogotá, 3 municipios declararon estado de emergencia porque los hospitales no hay sitio para más gente. Y el mundo duerme. Cuidado, porque esto ya se ha repetido anteriormente y por algún lado estalla. Entonces después cuando estalla a la iglesia, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! Ahora, si yo le di la solución para que esto no sucediera, ¿y cómo esto no sucede? Cuando todo da un poquito, como en el bolero, un poquito nada más. No es que tú des todo, Lili, y este entonces está ahí dándose la buena vida y maquillándose yendo a beauty. No, es que tú das un poquito y das un poquito. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, 7 poquitos, qué pocote hacemos. Pero el problema es que el peso de la vida lo está llevando un grupo de personas. Un grupito. Son los que siempre tú llamas, están ahí. ¿Dónde están los demás católicos? Rezamos. Son muy místicos, como la gente que cuando se pasa ese cepillo camino a los soportos, cuando tú vas a hacer así, ellos inmediatamente hacen. Yo les digo que es la oración monetaria, porque ellos están muy despiertos, pero cuando viene la colecta que hacen así, que sacan los palitos, tú ves que... Yo lo que pasa es que si yo tuviera el palo, hacía paca, 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 entonces... Esas cosas que yo no sé cómo nosotros hemos podido hacer esto, pero lo hemos hecho. Tranquilo, tranquilo. O sea, nosotros hemos tenido gente afuera de una iglesia pidiendo dinero y la gente sale y entra y ni los ve. Lázaro. ¿Cómo es podido hacer? Yo no sé. Yo sí sé. ¿Cómo fue? Que nosotros entonces un día decidimos
desprendernos de todo esto. Entonces, ahora nosotros empezamos las cosas y las dejamos. Ahora resulta que yo estoy casado contigo hace 40 años, tenemos novios, y un día digo, Margarita, me voy porque ya yo no te amo más. A estas alturas. Sí, ya. Porque yo, tú sabes, me estoy encontrando. Y cuando tú vas al carro, tengo una muchachita de 30 años. Mira qué encuentro más grande que yo tuve. De tercera dimensión, el tercero. Ni los extraterrestres. Pero no se preocupe porque también los cura. Ya yo creo que yo soy más cura. Ya, ya, se acabó. Ya. ¿Y el compromiso? ¿Y la gente y la iglesia? No, ya se acabó, yo no quiero más. Señores, nosotros somos niños malcriados que cogemos perreta. Eso no, ya yo no quiero más. Eso lo hacen los nenes míos. Pero no, eso no es, usted es un adulto, señor. Piense lo que va a hacer, comprométase con una realidad y esté dispuesto a dar la vida por esa realidad con la que usted se comprometió. Si no, no diga. Y es el problema. ¿Con quién cuenta Jesucristo hoy? Y lo decía yo en misa a las 8. ¿Cómo usted puede usted, con qué cara usted puede hablar de que es que esto es muy fuerte y que yo no tengo ganas? ¿Cómo usted lo puede hacer mirando esto? Miren aquí, Tania, mira aquí y pregúntate todas las pendejadas nuestras que yo no tengo. Ay, que me hicieron. Oye, ¿con qué cara tú lo haces mirando ahí, chico? Es que yo no entiendo qué hemos hecho. Por eso tenemos crucifijo. No porque esté muerto, está más vivo que nunca. Pero está diciendo, mira lo que ustedes me costaron a mí. Y yo no me eché atrás, ni yo me desentendí de ustedes, ni lo hice, ni lo hago. Y nosotros de pronto, ay no, porque es muy fuerte. Ángel, ¿y esto? Dime, a ver, dime cómo tú lo haces. Porque oye, pincha. Esto es, entonces, miren lo que... El volverse con nosotros, mira lo que le costó. Y la iglesia, cuando se pone con su bobada, coge y mírelo. A ver qué tú piensas, porque si tú frente a eso todavía persistes en esa indiferencia, tú tienes unos problemas muy grandes. Yo solamente le digo, hermano, que Cristo sigue hablándonos de su pasión, pero no la está pasando Él. La está pasando toda esa gente que usted conoce. La está pasando Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, África, bueno, un desastre bendito, la gente pobrecita. La está pasando los deambulantes de Carlitos, la está pasando, toda esa gente la está pasando. Esta sigue, y a quién le importa. Porque tanto en cuanto a usted le importe, le saque algo, le revuelve el estómago, le erice un poco, le conmueva el corazón, tanto en cuanto usted está cerca del corazón de Dios. Y el que está en el corazón de Dios, está en Dios. Y el que está en Dios no puede sino dar a Dios. Amén. Hermanos, hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, Jesús, al hacerse hombre, experimentó nuestra condición débil y limitada, y por eso es capaz de compadecerse de nosotros. Pidámosle por la humanidad entera
y digámosle con confianza y fuerza, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los discípulos de Cristo que somos todos, que no nos acobardemos ante las dificultades y confiemos en la fuerza que viene de Dios, oremos. Por los que presiden las comunidades cristianas, para que sean los primeros en el servicio y los últimos en los privilegios, oremos. Por nuestro país y sus habitantes, que gocemos de los bienes materiales, pero que al mismo tiempo se aumente nuestra capacidad de servicio y trascendencia, oremos. Por los que viven esclavos del alcohol, la droga o la prostitución, que el Señor los libere y puedan reinsertarse en la sociedad, oremos. Por los emigrantes, que son muchos, los prisioneros, que son muchos más, los que son explotados, que son por cientos, para que se sientan miembros de la familia de Dios, y hermanos de Jesús Salvador, oremos. Por nosotros y todos los cristianos del tercer milenio, que sepamos respetarnos y valorar lo que somos y tenemos, y eso nos lleve a compartirnos con los demás, oremos. El Ministerio Salterre está en un festival hispano en Orlando, para que todo sea para la gloria de Dios y el bienestar de nuestros hermanos hispanos que viven en Estados Unidos y por todas sus intenciones, especialmente por la gente que no tiene voz. Están gritando, pero no tienen voz, para que los que podemos escuchar lo hagamos con sinceridad y ayuda, oremos. Señor, tú que puedes compadecerte de cada uno de nosotros, escucha nuestras oraciones y danos aspirar no a los primeros puestos de este mundo, sino a la gloria del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora viene el momento de la ofrenda y yo quería, ¿verdad?, hacer un poquito de concientización. Hemos hablado de los $5 o más para ayudar a la parroquia. Nosotros tenemos una, o sea, uno lo dice con mucho, ¿verdad?, mucho gusto, la parroquia está abierta y demás. Pero yo no sé si ustedes entienden lo que significa tener una parroquia abierta 24 horas al día. No solamente en términos de monetario, que la luz aquí y demás es grata, pero sino el servicio. Yo esto lo he hablado, nadie me ha hecho caso. Yo nada más que soy una pequeña voz en esta arquidiócesis, pero a mí me preocupa porque ¿a qué hora? Aquí hay varias personas que están en medicina. Por la noche es que todo se vuelve más crítico. La fiebre sube, los enfermos se agravan, las discotecas se vuelven calientes, las ratas salen de las cloacas, los prostíbulos están con más clientela, los puntos de droga están en su apogeo. Yo creo que a esa hora más que nunca tienen que estar las iglesias abiertas y están cerradas. Es increíble. Cuando más se necesitan, esta está abierta. Pero es una obligación y una responsabilidad porque y ustedes no tienen idea, los que estamos ahí a veces a la una, a las dos, tú ves que hay gente que viene con el alma en las manos. Y esa es la ofrenda que ustedes dan. Yo, gracias a Dios, eso fue una tradición que recibí de los trinitarios. Me pareció, como tantas otras, muy buena. Y la he mantenido. Yo nunca en mi vida he contado una colecta en esta parroquia. A mí me dan mi chequecito a final de mes, que últimamente está un poquito atrasadito, pero por ahí va. Pero gracias a Dios, no. Es un grupo de personas muy responsables, todo está al día, usted puede pedir una cita y ver todas las finanzas de la parroquia. Parroquia muy pobre, esto es una parroquia pobre, pero con gente muy generosa. Cuando usted venga a ofrendar, sepa que usted está manteniendo este lugar,
para que cualquier persona, cualquier hora del día que se sienta solo, pueda venir a hablar con Dios en el Santo Sacramento. Y eso es muy importante que uno lo entienda, porque eso es el amor al prójimo. El amor al prójimo suena muy bonito, pero ¿dónde está? Está ahí. Está en los almuerzos aquellos de aquellos famosos 3 meses. Está en que el diácono iba a llevarle la comida a unas personas mayores. Ahí está el amor al prójimo. No es tan difícil, no es tan difícil. Y está en el conocimiento de que no es una limosna. A mí no me, esa frase nunca me ha gustado. Es la ofrenda que uno hace de uno mismo, de uno mismo. Y aquí cada uno sabe lo que puede dar a la parroquia, a la comunidad, a todo lo que se hace aquí. Porque esta es una comunidad de puertas abiertas. Nosotros vivimos de la providencia porque vivir con unas puertas abiertas, con 4 puntos de droga alrededor, es un acto de fe. La mayoría de los lugares que tienen adoración perpetua, que yo voy, en otros países, todos tienen alarmas, códigos, tarjetas. Aquí no hay nada de eso. Ahora pusimos un sistema de cámara, ¿verdad? Ha costado un poquito, pero a todo ahora está la persona que usted está en televisión. Y lo estamos filmando para un gran documental dentro de algunos años. Pero eso lo hicimos para, ¿verdad? Por ser prudente. Pero fuera de eso, aquí llega cualquiera, entra y sale y se va. Y eso lo hacen ustedes posible. Ustedes lo hacen posible. Dando un servicio a un pueblo que necesita más que nunca un sitio donde rezar. Un sitio donde rezar. La gente necesita lugares donde rezar. Porque hasta eso hemos perdido, lugares donde rezar. Así que yo les pido siempre que venga, que su ofrenda cuenta para poder seguir abriendo puertas. ¿Para quién? Para Cristo. Y la hemos hecho, están abiertas, ¿entiendes? Y es todo lo que hay aquí. Y que usted entienda que usted está haciendo un servicio al pueblo de Puerto Rico. En todos los sentidos, todos los sentidos. Las obras, los retiros. Aquí los retiros, viene mucha gente que no son de la parroquia. Y la gente me dice, padre, el único retiro que yo voy a Santa Bernardita porque mi parroquia no lo hay. Fantástico. Si yo tengo las posibilidades, tengo un salón y tengo el parqueo, ¿por qué yo no lo voy a compartir con los demás? Que eso es lo que yo quisiera metérmele por dentro a la gente. Si tú tienes 4 galones de agua, chico, quédate con 2 y da 2. No, eso no. La cosa total, ¿para qué? Entonces, yo le digo esto porque su tiempo, sus talentos, su dinero, hace posible esto. Esto es un milagro. Que aquí esto se lleve como se lleva y esté como esté, esto es un milagro de Dios. Pero siempre es hermoso porque así se hacen los milagros. Si no, visita en casa a Raquel. Como me dijeron a mí un grupo de gente muy católica, de la Iglesia Católica de Puerto Rico, cuando yo hablé de casa a Raquel, le escribieron una carta a un miembro de esta parroquia diciendo, el padre Willy, tu párroco con sus locuras. Por eso cuando abrí la casa Raquel, abrimos, yo le mandé una invitación personal, que digo, estás cordialmente invitado a que veas mis locuras. Vino como el perro con el rabo entre las patas. Ahí lo tiene, mira la locura. Y quiero decir, para que la semana pasada 38 jóvenes vinieron a casa Raquel. Con uno que se salve, quizás el que trae la cura para el cáncer. Y eso lo hacen ustedes, lo hacemos todos. Cuando uno piensa un poquito nada más en el otro, en casa Raquel, preguntarle a Rosario, Rosario, ¿cómo va la finanza? ¿Yo puedo ayudar? Todo eso, un poquito de desarrollar la mentalidad del otro. Que a mí nadie, adopta un niño, ¿para qué? Porque, mira, tata, todas las amistades que tú tienes, un niño que nunca me lo va a agradecer, pero ni un vaso de agua, ¿se acuerdan de esa homilía? Ni un vaso de agua se va. Señores, si no lo hacen por piedad, háganlo por interés.
Porque ahí está el secreto de ser cristiano, el darse. Mire, ahí está. Yo soy discípulo de alguien que se vació. Los discípulos de Cristo se vacían por el prójimo. Que el Señor siempre reciba la ofrenda de su vida como agradable a Él, y que porque usted se ofrece, Él le ofrezca su amor y su bendición tanto a usted como a su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Yeah.
pecho ni hogar. Dios los bendiga y los guarde y los proteja con su amor y con su paz. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja con su amor y con su paz. Bendiga los guardias y los proteja con su amor y con su paz. Que el Señor los guarde, los proteja y los guarde con su amor y con su paz. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Mientras espera el domingo sin ocaso,
en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Dile que encienda el reflector. Es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo, hosana. Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron
en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, vamos todos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna.
cuerpo y la sangre de Cristo. Invitamos a los hermanos que no se pueden acercar a la mesa del Señor a rezar la oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si yo hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di la palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
llagas. Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, porque hoy hay una segunda colecta, pero como siempre digo, ustedes no saquen nunca dinero para dar, porque ustedes no saben para qué yo lo voy a pedir. Resulta que era una segunda colecta porque me voy para Cancún de vacaciones. No. Esta, primeramente, hay colectas que son arquidiocesanas, hay colectas que son parroquiales. La primera no es una colecta, es una ofrenda. Por eso esta se recoge, no ustedes nos vienen. Esta colecta es una colecta arquidiocesana y es para propaganda Fidei. ¿Qué significa eso? El Vaticano tiene unas dependencias que serían aquí en Puerto Rico las secretarías. En otros lugares serían los ministerios. En la Santa Sede, el Vaticano le llaman congregaciones. No tiene que ver con son edificios, son ministerios que ayudan al gobierno de la Iglesia. Que por cierto, para que sea, porque la gente dice, ¿qué cosa es la diferencia entre Vaticano y Santa Sede? Les voy a decir para que aprendan un poquito de derecho canónico. Como país, con su jefe de Estado, sus diplomáticos y sus relaciones con el mundo, esa porción de tierra, que es un país independiente, es el Vaticano, porque está construido sobre una colina que es la colina Vaticana, donde cuando mataron a Pedro había un cementerio y los cristianos cogieron el cuerpo de Pedro y lo enterraron en ese cementerio. El emperador Constantino, con su mamá Santa Elena, buscando lugares, encontraron la tumba de Pedro. Y Constantino construye la primera basílica que después se quemó. Entonces se hizo esta segunda, que es la de Bernini con Miguel Ángel. Y eso está construido con una colina. Roma tiene 7 colinas. Lo que pasa es que hoy no se ven porque se ha ido. Pero si usted la pudiera ver desde un avión, va a ver que tiene 7 colinas. Una de esas colinas es la colina Vaticana. Por eso se llama el Estado Vaticano. Eso es lo que concierne al gobierno de la Iglesia. En lo que concierne al gobierno espiritual de la Iglesia, que ya no es el Papa, cabeza del Vaticano, sino como pastor de Iglesia, es la Santa Sede. Por eso usted dice, a veces dice la Santa Sede, el Vaticano. El Vaticano es cuando es cuestión, el Vaticano en las Naciones Unidas, el Vaticano que no sé cuánto, pero cuando habla el Papa en cuestiones de fe y todo, es la Santa Sede. Sede de Pedro, pero es santa porque está hablando de cosas de santificación personal. ¿Okay? Pues entonces, en el Vaticano, en la Santa Sede, que están juntas, hay una serie de ministerios. Uno de ellos se llama Propaganda Fidei. Eso se le debe un día, le haré la historia de un cura, párroco, que empezó a trabajar con la gente que no conocía la fe y se dio cuenta que muchos eran inmigrantes y empezó a promover la fe. Y eso se fue desarrollando hasta que hoy es inmenso y se dedica a ayudar a las iglesias nacientes en los países del tercer mundo, especialmente en África y partes de América Latina. Y aquí también en Puerto Rico, a que no saben dónde. Humacao, Fajardo.
Acuérdense que esa es una diócesis que se abrió hace poquito, es muy pequeña, es muy pobre. Entonces, se hizo quitándole un pedazo acá a San Juan y un pedazo a Caguas. Y se hizo la nueva diócesis de Fa, que tuvo obispo, pero se lo sacaron, está en Caguas. Es una diócesis que lleva un año y medio sin obispo. Hay dos diócesis que necesitan obispo. Una es Mayagüez, porque Monseñor Corrada ya presentó su renuncia. Los obispos tienen por ley que presentar su renuncia a los 75 años. Y eso es a discreción del Papa. A veces el Papa dice, no, usted todavía está entero, usted puede seguir. O el Papa puede decir, aceptada la renuncia, cuando cumple los 75 años, nombra. A Monseñor Corrada le aceptaron la renuncia, pero todavía no han nombrado al nuevo. O sea, hay dos obispos en Mayagüez, Mayagüez y Fajardo. Entonces, pero esa diócesis pequeñita, que es muy protestante, eso está cundido de protestantes, hubo que ayudarla. Y la ayuda vino también de Propaganda Fide. Propaganda Fide ayuda a las iglesias que están naciendo. Hoy esta colecta se está haciendo en todo el mundo católico. Y esta colecta es parte del presupuesto de Propaganda Fide. Que es el único, hay dos colegios, un seminario, que están metidos dentro del Vaticano, los demás están fuera. Pero el seminario de Propaganda Fide, que en un momento dado eran todos negritos, porque todos eran de África, fueron compañeros míos. Han salido hasta cardenales de ese seminario precioso. Está cerca de los jardines vaticanos. Y el otro es el North American College, los dos. Los demás están fuera de territorio vaticano. Pero ahora hay mucho chinito, porque en este momento ese título tan lindo que era el continente de la esperanza, lo tuvimos nosotros en América Latina, pero ya no lo quitaron. Después se lo dieron a África, ya se lo quitaron. Y el continente de la esperanza en este momento es China. La fe católica está creciendo mucho en la China. Cosas de Dios. Entonces, si van a Propaganda Fide, ya no están viendo tantos negritos, sino están viendo unos chinitos. Que son, se están haciendo allí, estudian para sacerdotes y después vuelven a sus países. Toda la educación y todo de ellos es costeada por Propaganda Fide. Ahí es donde está yendo hoy. Esta colecta no es del arzobispado, es una colecta arquidiocesana porque se hace en toda la arquidiócesis, pero este dinero llega, se junta y se manda para el Vaticano para la Propaganda Fide. Esa es la colecta de hoy. Es muy importante que usted sepa para que usted dé dinero, ¿sí? No, imagínate tú. Entonces, dos, tres, están, hay una reunión del Consejo Parroquial, por favor, muy importante, octubre 23, que si no me equivoco es el próximo martes. También el día 27 hay cine parroquial, que es el sábado. ¿Alguien vio la película nueva de María Magdalena? Es con Joaquín Phoenix, está la película, muy linda. La vamos a estrenar aquí. Así que, preciosa película en el cine parroquial, muy bonita. Es un poco fantasiosa, pero tiene mucho, mucho sentido la vida de María Magdalena. Así que el cine parroquial es muy bueno, pues hacemos después cineforum y siempre ponen popcorn, muy, muy agradable. Es el que creo que es el sábado 27, ¿verdad? Entonces también recordarles que el desayuno de oración va a ser todo el testimonio de Adinel y Luis, que sabemos pedacito, pero no sabemos toda la saga como fue eso. Y finalmente el retiro, que ya le escucharon, el día 10 de noviembre. No dejen y corran la voz. Yo estoy muy preocupado porque yo estoy oyendo cosas muy fuertes. Por ejemplo, la gente con cenizas en su casa, que las han echado en el yunque. Eso no se puede hacer. Usted no puede estar con la ceniza en su casa, usted no la puede echar en el morro. Eso no. Las cenizas se les dan lo que llaman en inglés proper burial. Usted la tiene en el columbario que están viendo que estamos trabajando en él. Yo espero que para diciembre esté el columbario ya preparado. Y todo esto lo vamos a hablar, porque hay gente que se agarra. Por eso la primera charla va a ser la pérdida, el proceso del luto. Un proceso, son 5 etapas y hay que pasarlas. Hay que pasarlas. No me venga con que yo tengo mucha fe. Aunque usted tiene fe, usted llora. Y usted siente, o sea, y si usted no pasa esos 5 pasos, usted va a tener una depresión tarde o temprano. ¿Ok? Es muy importante, Shelly es fantástica, ella tiene toda la mañana
la pérdida, ¿qué pasa con las pérdidas? Que puede ser de un perrito, ser de un perrito, pero ese perrito era mi compañero. O puede ser un ser querido, o lo que fuera. Muertes inesperadas, muertes esperadas. No es lo mismo una muerte esperada que una muerte. Ustedes necesitan, hermanos, saber esto, no solamente por ustedes, sino por sus familias. Hay gente que tiene problemas con la fe, porque dice, yo creía que yo tenía fe. No tiene nada que ver con la fe. Tiene que ver con un proceso, somos seres humanos. Yo necesito que alguien me lo explique. Y para eso está ahí la mañana. Por la tarde vamos a estar hablando entonces del legado y el testamento. No confundan una cosa con la otra. El legado es lo que yo como persona hago. No tiene que ver con los bienes materiales. ¿Qué usted deja? Amor, reconciliación. Cuando dice, qué vida más linda. Lo que yo digo en algunos funerales, vamos a celebrar esta vida. Y hay gente que lo que deja es muy fuerte. Muy fuerte. Yo tuve un problema, bueno, problema no, me metieron ahí en el leso, en Buxeda. Toda esta parte de la funeraria, de la capilla, era la familia de él, su esposa y su hija. Y aquí estaba la amante con la hija. Fue muy fuerte porque me acuerdo que la muchachita, la hija de la amante, su hija, puso la mano en un momentito en el sarcófago y la otra le hizo así, ¡paf!, adelante todo el mundo. O sea, que fue muy fuerte. Mire, ¿qué tú dices ahí? Eso fue lo que dejó. Por no haber pensado. Hay mucha gente que no va a alegar nada. Lo que alega es odio. Esa gente que tú dices, no lo dice, pero uno dice, ay, qué bueno que se murió. Yo he conocido a algunos que uno dice, ay, Dios mío, qué bueno que ya se fue. Faltan otros, pero bueno. Mucha gente en Venezuela está pensando malos pensamientos, ¿no? Así que, y uno tiene que alegar. La otra cosa es el testamento. Ahí donde usted pone por escrito que usted quiere, como que, si no lo ponen, van a hacer lo que les dé la gana. A mí no se me olvida nunca Mirta Aruca, mi querida Mirta Aruca. Estaba aquí antes que llegara y Mirta Aruca no se pudo velar aquí. Y fueron sus hijos. La velaron en una iglesia y la cremaron. No quería ni que... Todo lo contrario. Pero no lo dejó escrito. Así que, por eso digo, este retiro es muy importante. Y al final van a estar aquí los servicios funerarios católicos para ver lo que la iglesia nos... Usted quiere ir con Buxeda, con Glequedagar, pero para que yo explique lo que la iglesia está ofreciendo y cómo lo ofrece. Es un retiro, acuérdense, no solamente usted... Aunque una tenga una persona en su familia que no cree en la luz eléctrica, esto le va a ayudar. Porque esto es algo que todos vamos a tener que enfrentar, todos. En un momento dado usted tiene que ir a un lugar a coger una caja de muertos. Que la primera que yo cogí fue Pupi, el hermano de Jorge, el esposo de Olga Fernández. Y aunque usted no quiera, esto le va a pasar. Y es una cosa que mientras más responsable, por eso digo, todos los retiros que les estoy trayendo son prácticos, prácticos. Para el que quiere, el que no, agarre después y vendea por su cuenta. Después no quiero llantos y trajes porque yo se lo digo, pues yo pasé por esto. Y le doy gracias a mi madre porque yo no tenía cabeza. Los hombres somos muy malos para esto. Y el señor de funeraria, del cementerio, dice, yo conocí a su mamá, solamente vino aquí, pero tiene que haber sido una mujer muy buena, porque lo único que ustedes tienen que pagar es el hueco, porque dejó escogida hasta las flores. Y entonces no tuvo que ocuparme de nada, porque yo no lo había dicho en vida. Yo tengo hasta las flores, así que si ustedes quieren ir, vayan, no se preocupen. Mami era así. Y yo se lo agradezco porque yo no tenía cabeza. Ay, pero usted es cura, ¿y qué significa eso? Porque yo soy cura, yo no tengo cuerpo y no tengo mente. Y yo le agradezco mucho a mi madre que me evitó ese trago tan amargo. Yo no me podría imaginar yo escogiendo una caja para mi mamá. Y es donde te acaban. Porque como usted quiere tanto a tu mamá, fácata, 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 y al fin y al cabo mi mamá no hubiera querido que yo cogiera una caja de 40 mil pesos y toda se pudre. Pero usted tiene que hacer ahora esto, no cuando venga, porque van a acabar contigo.
Así que este retiro es muy bueno, va a ser el noviembre 10. Así que, y sobre todo y lo último es Beauty and the Beast. Adopte un niño y vaya usted, porque va a ser un regalo muy lindo para Puerto Rico y al mismo tiempo nos ayudan a seguir ayudando a Casa Raquel, Casa Betania y al Oncológico de Puerto Rico, que son las tres entidades que vamos a estar beneficiando. Dicho esto, hoy el almuerzo lo tienen los hombres en Cristo. Y tienen de almuerzo arroz primavera. Yo nunca sabía qué era esto, pero como tiene vegetales, me imagino que por los colores le pusieron primavera. Pollo Pepe, no tiene nada que ver con Anita. Y amarillo y sopa de pollo. Y el postre, cuando vean a Rafi Sacristán, Rafi Sacristán es experto en hacer cheesecakes. Lo hace de parcha, de una cosa exquisita. Y es ingeniero, para que tú veas que todo el mundo tiene su beta. Entonces, el cheesecake que se hace es homemade, es de él. Él hizo el homemade. Yo nunca he comido, nunca me trae ninguno, pero yo lo le hago promoción. O sea. El Señor está con ustedes. Y ahora dejar que los niños vengan a mí. Gracias, gracias, gracias. De lo más bonito, hoy el trabajo que hicieron fue el que quiere hacer el primero debe hacerse el último de todo y el servidor de todo. Entonces, hay varias gente haciendo cosas por los demás. Bien bonito. Entonces dice, aquí está, nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio. Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, nos dice el Señor, el que quiera ser grande entre nosotros, se haga el servidor de todos. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias. Queremos darle las gracias al Ministerio de los Jóvenes, que hoy estuvo. Eso es para que ustedes vean que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Welcome to the future.